Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XV de Francia. Él llegó al trono cuando tan solo era un niño y fue muy querido por su pueblo al principio, el cual le llamaba cariñosamente el bien amado, pero su falta de interés por la política y la constante presencia de sus amantes tanto en la vida íntima como en la pública provocaron que su popularidad se fuera desmoronando poco a poco. Durante su reinado se fueron formando las bases para la posterior Revolución Francesa que le tocaría vivir a su nieto. Esta biografía es realizada por petición de Zulimar Núñez, María Lourdes Ruiz, Martín Tello, Ángel Gabriel Elías, Cher Ferraro, Salvador Pre, Johan Giraldo, Eva Musso, David Franco, Cholo Bravo 63, LSVM 1 y Serenella Berry. También me gustaría saludar a Iván Mosquera y Claudia Gamarra, además de felicitar por su cumpleaños a Catalinda y a Alfonso del Amo, a los cuales les deseo muchas felicidades. Luis de Borbón y de Saboya nació el 15 de febrero de 1710 en el Palacio de Versalles. Fue hijo de Delfín, Luis de Francia, y de la esposa de este, la delfina María Adelaida de Saboya. El matrimonio tuvo tres hijos, siendo Luis el último de sus vástagos. Los tres hermanos compartirían el mismo nombre, pero el primero de ellos moriría con apenas un año de edad. Los dos primeros años de vida de Luis fueron agradables. Tenía una madre muy cariñosa que la adoraba. Además, sus padres se amaban, algo poco habitual en la época, creando un ambiente idóneo para la crianza de sus hijos. Luis se mantendría muy unido a su hermano mayor durante estos dos primeros años de vida, hasta que la desgracia azotó a su familia. Los cuatro fueron víctimas de una epidemia de sarampión. Ambos padres fallecieron con pocos días de diferencia. Su hermano mayor murió a causa de las sangrías que le practicaban los médicos de entonces, y Luis enfermó gravemente. Cuando le fueron a practicar las sangrías como a su hermano, su cuidadora, la duquesa Ventadour, se negó por completo a que le realizaran aquellas prácticas. Luis finalmente acabaría recuperándose ante la sorpresa de todos y se convertiría en el nuevo delfín de Francia. Tras la muerte de sus padres, Luis fue encerrado en una de las habitaciones junto a la duquesa Ventadour y algunas niñeras más. El delfín desarrollaría un gran amor por su cuidadora, a la cual siempre la quiso como una madre. Durante este encierro apenas tendría contacto con el exterior y solo tenía la compañía de su cuidadora, tutores y niñeras. En el verano de 1715, el bisabuelo de Luis, el rey Luis XIV de Francia, se encontraba en cama agonizante. Como veía que su fin estaba muy cerca, hizo llamar a su bisnieto y le reconoció ante los allí presentes como el futuro rey de Francia tras su muerte. Durante aquella visita a su lecho de muerte, el rey moribundo le dio una serie de consejos para la gobernación a su bisnieto de pocos años de edad. Finalmente, Luis XIV fallecería el 1 de septiembre de 1715, tras 72 años de reinado. Tras la muerte de su bisabuelo, Luis fue reconocido como el nuevo rey de Francia. Por aquel entonces tan solo tenía 5 años de edad. Una vez fallecido Luis XIV, se empezó a desarrollar una lucha interna por el poder y por la regencia. Por un lado se encontraba Felipe II de Orleans y por el otro Luis Alejandro y Luis Augusto de Borbón, hijos ilegítimos del fallecido rey, que habían sido reconocidos por el monarca un año antes de fallecer. Madame Maintenon, la viuda de Luis XIV, apoyaba la figura de los dos hijos ilegítimos, ya que ella los había criado y educado, pero finalmente Felipe II de Orleans se convirtió en el regente de Francia, ya que fue elegido por el consejo por ser hijo del hermano menor de Luis XIV, el duque Felipe I de Orleans.
El 25 de octubre de 1715, el pequeño fue coronado como Luis XV de Francia, y esto fue celebrado por todo el pueblo, que veían a su pequeño rey como un soplo de aire fresco, y sus súbditos le amaban, llamándole cariñosamente el bien amado. La primera medida que tomó su regente fue la de abandonar el Palacio de Versalles e instalarse en el Palais Royal, en París. En este lugar, Luis empezó a estar muy controlado por su regente. Este tenía que saber en todo momento todos los pasos del pequeño rey y todos sus movimientos. El rey tuvo una infancia muy marcada. Él siempre fue testigo de la vida desenfrenada de su regente. Era bastante habitual ver fiestas subidas de tono a cualquier hora en los salones del palacio. También daba igual quien pudiera estar viendo aquellos festejos no apto para todos. Luis se crió viendo fiestas lujuriosas, también los excesos del alcohol, personas desnudas correteando por ahí o intimando en cualquier lugar del palacio. Esto marcaría seriamente su carácter, volviéndose un niño muy tímido, retraído y de bruscos cambios de humor. Luis se sintió muy solo desde la muerte de sus padres. Solo encontraba consuelo entre los brazos de su cuidadora, la duquesa Ventadour, pero su vida cambió un poco cuando llegó a la corte parisina la infanta española Mariana Victoria de Borbón. Con ella llegaría la alegría para el joven rey. Ambos habían sido comprometidos y por aquel entonces él tenía 11 años y ella tan solo 3. Pese a su diferencia de edad, Luis encontraría en ella una compañera de juegos y pudo ser feliz por un breve periodo de tiempo. La llegada de la infanta española a París no gustó al grupo de consejeros, ya que veían a la princesa aún muy niña para casarse y tendrían que esperar algunos años más para que ésta empezara a menstruar, así que hicieron presión para que la niña fuera devuelta a España y el compromiso fuera cancelado. No les interesaba una princesa tan joven para su rey, ya que querían asegurar que el monarca tuviera hijos pronto, porque si éste moría sin descendencia, el trono francés pasaría a su regente, al duque Felipe II de Orleans, y no les interesaba que aquel hombre, aficionado al alcohol y a las fiestas lujuriosas y pervertidas, reinase en Francia. Luis tuvo que despedirse muy amargamente de su compañera de juegos y prometida, volviéndose a quedar solo en aquel palacio donde reinaba el descontrol y la lujuria. El joven monarca empezaría solo a tener compañía masculina con jóvenes de su misma edad y con ellos descubrió la sexualidad. Luis empezaría a tomar un camino bastante descontrolado. Empezó a ser muy amante de las fiestas, del alcohol y de la compañía de jóvenes que le hacían olvidar la clase de vida que llevaba. Muchos historiadores aseguran que por aquel entonces Luis tendría cierta inclinación hacia los hombres por la clase de vida que llevaba dentro del palacio, siendo influenciado por ciertos jóvenes que buscaban el amor y el poder por parte del rey. Pero sus gustos sexuales cambiarían cuando Luis empezó a tener contacto con las mujeres. Durante la regencia, Luis recibió una buena educación pese a lo que se estaba viviendo dentro del palacio. Él recibió clases de historia, geografía, danza, música, ciencia, medicina, cartografía, física, literatura y escritura. Dicen que Luis mostraba mucho interés por la física y sobre todo por la medicina. Además, se dice que también era un joven muy avispado e inteligente, dejando asombrado en muchas ocasiones a sus tutores. Luis fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho honesto, amable, modesto, muy tímido, educado y le costaba expresarse bien. Además, dicen que era un joven muy atractivo, que captaba enseguida las miradas tanto de los hombres como de las mujeres, aunque su salud también era bastante débil y en algunas ocasiones se llegó a temer por su vida cuando enfermaba. En el año 1723, Luis fue reconocido como mayor de edad
y ya no necesitaba más la regencia del duque Felipe II de Orleans, pero le entregaría distintos cargos para que éste siguiera ocupándose del reinado, pero moriría pocos meses después, así que dejó gran parte de la gobernación entre las manos de distintos ministros y consejeros. Por aquel entonces se le empezó a buscar una nueva prometida y no faltaron candidatas, pero finalmente la elegida fue la princesa polaca María Leszczynska. Esta fue elegida porque era mayor que el rey y podría dar hijos enseguida al matrimonio. Además, era la que más sana aparentaba estar de todas las candidatas y no les interesaba una princesa que falleciese al poco de llegar o que muriese en su primer parto por su débil salud. El 4 de septiembre de 1725, Luis vio por primera vez a María. Él se mostró como un joven educado y amable. La princesa pronto caería rendida ante él debido a que era un muchacho encantador y muy atractivo. Luis también quedó encantado con la apariencia de su futura esposa, ya que también le pareció muy atractiva. Al día siguiente de su primer encuentro, se celebró la boda entre los jóvenes. Él tenía 15 años en el momento de la unión y ella 22. Nada más casarse, la pareja consumó su matrimonio. Dicen que aquí es cuando Luis realmente descubrió su gusto por las mujeres, dejando de lado las compañías masculinas. La pareja se mostró muy apasionada y era bastante normal que Luis decidiera visitar la alcoba de su esposa más de una vez al día. A partir del año 1726, quien realmente gobernó en Francia fue el cardenal Fluguy, confesor y tutor del rey. Casi todo el peso de la gobernación cayó entre sus manos y mandó con el apoyo del rey. Los primeros años de su reinado se buscó la paz con Inglaterra. Por aquel entonces, Francia empezó a vivir un periodo de paz y prosperidad gracias al cardenal, aunque la nobleza no estaba contenta con este, ya que vio cómo su poder y privilegios se iban reduciendo. Incluso el cardenal tenía la libertad de decidir por el rey en muchos aspectos familiares y de su vida privada, como por ejemplo, cuándo intimar con su esposa la reina o cómo sería la educación de sus hijos, los príncipes. Luis era muy feliz con su esposa, al menos los primeros años. Siempre visitaba su alcoba cuando se lo permitían y parecía un matrimonio muy feliz y bien avenido. Incluso María estaba locamente enamorada de su marido y llegaron a tener 11 hijos en común durante todo su matrimonio. Pero en el año 1732 se cruzaría en el camino del rey una jovencita llamada Louise-Julie de Maillinel, y Luis iniciaría un romance con ella que duraría por unos 10 años. El rey se mostraba como un hombre muy apasionado con su amante y su romance se expuso a la vista de todos. La reina recibió muy mal esa noticia, pero ella actuó como una mujer muy discreta y se fue alejando poco a poco de su marido, aunque jamás le montó ningún número por la infidelidad y tuvo un comportamiento muy correcto y ejemplar en todo momento. Durante el reinado de Luis, con el cardenal Fluguy gobernando desde las sombras, Francia tuvo un acercamiento con España, ya que ambos países se enemistaron cuando la infanta Mariana Victoria de Borbón fue devuelta a España. En el año 1733 se inició la Guerra de Sucesión Polaca, donde Francia estuvo implicada, pero el cardenal buscó rápidamente aliados e incluso inició varios tratos con varios reinos europeos para tener fuertes alianzas, como por ejemplo con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI. Juntos iniciaron diferentes tratos y negociaciones. Además, el cardenal tuvo un gran peso en el compromiso de la hija del emperador, la futura María Teresa I de Austria, con Francisco III de Lorena. En el año 1740, Francia era conocida como el árbitro de Europa por las acciones diplomáticas del cardenal, llegando a ser estas un absoluto éxito, pero en aquel año estalló la Guerra de Sucesión Austriaca y muchos de los aliados de Francia se pusieron en su contra.
El país pasó por una grave crisis económica, ya que gastó mucho de sus fondos en armas, en batallas y en misiones diplomáticas. En el año 1743 falleció el cardenal Fluggi y Luis cogió las riendas del reino, gobernando en solitario. Incluso participaría en la batalla de Fontenoy, junto a su hijo Luis, que era el delfín. Esta guerra llevó a Francia a la victoria y después surgieron más batallas donde los franceses cosecharon muchas más victorias. Durante aquellos años, Luis inició un nuevo romance con la hermana de su amante, Pauline Félicité Maginel. De este romance nació un hijo ilegítimo, pero su amorío apenas duraría un año, ya que ella fallecería tras dar a luz a su hijo. Tras morir su amante, Luis de nuevo encontró el amor entre las hermanas Maginel. Esta vez la elegida fue Marianne, pero su amorío apenas duraría 2 años, ya que ella fallecería posiblemente envenenada. Tras la muerte de su joven amante, de nuevo se volvió a fijar en otra de las hermanas Maginel, esta vez en Diane Adelaide, aunque con esta ya había compartido cama en alguna ocasión años atrás. Pero tras la muerte de sus hermanas, ella se convertiría en su amante oficial durante un año, ya que Luis acabaría encaprichándose de otra dama, la cual era conocida como Madame Pompadour. Luis conoció a Madame Pompadour en un baile de máscaras y el rey cayó rápidamente rendido a sus pies. Enseguida la convertiría en su amante oficial y la entregaría a distintos marquesados. Ella llegó a tener sus propios aposentos dentro del Palacio de Versalles y gozó de gran poder. Además, se convertiría en una gran impulsora de la cultura y de las artes en Francia. Durante este romance, Luis también compartió el lecho con Françoise de Tsalli, con la cual tendría 2 hijos ilegítimos. En el año 1753, Madame Pompadour dejaría de visitar tanto los aposentos del rey y acabaría pasando a ser solo una gran amiga, aunque llevaría el título de amante real hasta el fin de sus días, incluso cuando dejó de intimar con el monarca. Durante estos años, Luis cosechó grandes victorias en el campo de batalla, pero la guerra se prolongaría durante demasiados años y se fueron enlazando distintos conflictos bélicos. Además, el rey tuvo distintos problemas con la iglesia y con su pueblo, ya que este se mostraba bastante descontento por la falta de fondos, por la guerra, la pobreza y el gasto excesivo del rey en caprichos y lujos para sus amantes, y así se empezó a sembrar la semilla de la Revolución Francesa. A partir del año 1755, Francia firmó secretamente un acuerdo con Austria. Luis prometió a la emperatriz María Teresa I que se defenderían mutuamente el ataque de Prusia. Posteriormente, Francia se vio amenazada tras el inicio de una nueva guerra con Inglaterra. Además, Prusia avanzaba hacia las tierras francesas, llegando a tener muchos frentes abiertos, por no hablar del peligro que corrían las colonias americanas y el dominio francés de la India, llegando a perder muchos territorios ante los británicos, además de perder también Canadá. Durante esos conflictos, el rey siguió con su agitada vida sentimental. En el año 1753, conoció a una adolescente llamada María Luisa O'Murphy. Luis se quedaría prendado de ella, sobre todo por su belleza, alegría y juventud. La muchacha sería posteriormente instalada en el Palacio de Versalles, algo que solo podían hacerlo las amantes oficiales, aunque ella jamás sería reconocida como tal. María Luisa se quedó en 2 ocasiones embarazada del rey, aunque uno de esos embarazos acabaría en aborto. La muchacha se vio con cierto poder dentro de Versalles, ya que tenía una hija del rey y el monarca parecía estar muy enamorado de ella, así que insistió a Luis para que echase de Versalles a Madame Pompadour y la convirtiera a ella en su amante oficial. El rey se tomó muy mal esto, ya que él tenía mucho precio a Madame Pompadour, aunque ya no compartieran el mismo lecho, y repudió a María Luisa públicamente, echándola de inmediato del palacio. En el año 1757,
Luis sufrió un intento de asesinato. Él fue atacado cuando se disponía a subir a su carruaje. Un hombre apareció de entre los guardias que lo acompañaban y la apuñaló en el hombro, pero gracias a las gruesas prendas de vestir que llevaba, no fue más que una herida leve que ocasionó que Ray se desmayara de la impresión. La noticia del ataque corrió por toda Europa como la pólvora, y esto conmocionó al pueblo francés, que rápidamente se echarían a las calles. Su atacante, el cual se llamaba Robert François Damien, fue ejecutado y Luis tuvo miedo de abandonar el Palacio de Versalles, permaneciendo todo lo posible dentro del mismo y solo saliendo cuando no quedaba más remedio. En el año 1764 falleció su amante oficial, Madame Pompadour, y su muerte fue muy sentida por el rey. Ambos habían estado muy unidos, primero por la pasión que sintió el monarca por ella y después por una gran amistad. Incluso muchas veces, la Madame fue la mano derecha del rey en algunos asuntos de estado e incluso ella era quien le consolaba cuando Francia sufría alguna derrota en el campo de batalla. Una vez celebrado el funeral de su amante, el rey no podía apartar la mirada del féretro cuando éste abandonaba el Palacio de Versalles bajo la lluvia y pronunció esas palabras: "La marquesa no tendrá buen tiempo para su viaje". En el año 1768 falleció su esposa, la reina María Lenzisca. Luis también lloraría su muerte, aunque en los últimos años apenas habían tenido trato, pero él siempre la guardó cierto cariño. Un año después, el rey conoció a una joven llamada Jeanne Bécu, aunque sería posteriormente conocida como Madame du Barry, y con ella Luis encontró de nuevo el amor y la pasión. Por aquel entonces, como el rey ya era viudo, se interesó en casarse con una de las hijas de la emperatriz María Teresa I de Austria, con la joven archiduquesa llamada María Isabel, que era conocida por su gran belleza, algo que le interesaba mucho a Luis, una esposa joven y bella. Pero la archiduquesa enfermó de viruela y esta enfermedad acabó con su gran belleza, así que Luis decidió anular su futura boda con ella. En el año 1770 se celebró la boda entre su nieto, el delfín de Francia, el futuro Luis XVI, con la archiduquesa austriaca María Antonieta. Por aquel entonces, la amante del rey, Madame du Barry, ya vivía en Versalles y era muy odiada tanto por las hijas del rey como por la joven María Antonieta. La amante real tenía uno de los aposentos más lujosos para ella sola y recibía constantes regalos por parte del rey y todo tipo de caprichos. Luis llegaría a tener mucho precio a la nueva delfina María Antonieta, pero este saldría a la defensa de su amante ante cualquiera que llegara a ofenderla lo más mínimo, ya fueran sus hijas o la delfina. El 27 de abril de 1774, el rey participó en una partida de caza que le acompañaría a su amante, Madame du Barry. Aquel mismo día, Luis empezó a quejarse sobre su salud, declarando que se sentía muy enfermo. Aquella noche fue sangrado varias veces y lo observaron varios médicos diferentes, llegando a la conclusión de que el rey tenía viruela, ya que algunas erupciones empezaban a salirle por la piel. Durante algunos días, el rey fue consumido por las erupciones cutáneas y por las costras que se le formaban sobre la piel, además de padecer altísimas fiebres. A su amante, Madame du Barry, se le prohibió el paso a las habitaciones reales. Finalmente, Luis XV falleció el 10 de mayo de 1774, a los 64 años de edad, y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis. Luis fue un hombre que necesitaba una persona que le guiase en la vida. Durante su niñez lo hizo su cuidadora, la duquesa Ventadour. Después sería Felipe II de Orleans, aunque este no fue el mejor tutor para un niño. Después llegaría el cardenal Fleury y posteriormente Madame Pompadour. Ellos tuvieron un gran peso en su vida, además de que fueron su mano derecha en muchísimas ocasiones. Posiblemente por su traumática infancia, él no fuera un hombre capacitado para la gobernación, al que al final no le quedó otra que reinar,
aunque fuese con la ayuda de sus consejeros, su vida íntima y el derrochamiento de dinero en guerras y caprichos para sus amantes provocaron que el pueblo empezara a sembrar la semilla de la revolución que pagarían después su nieto, Luis XVI, y la esposa de este, María Antonieta, con sus ejecuciones. Luis no fue un gran gobernante, tampoco estaba capacitado para ello y acabaría llevando a su reino a una crisis muy grande y una de las peores de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis XV de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, todas las gracias por todo el apoyo que recibe el canal y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre este rey francés. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!